Decía, e insisto en ello, que estoy orgullosa de la visibilización que supone este Congreso y, por lo tanto, debo estar orgullosa también de que sea el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Igualdad, quien lo organice. Soy una presidenta feminista que preside un Gobierno feminista y esto también lo digo con mucho orgullo. En Navarra, de hecho, somos pioneras en materia de igualdad y lucha frente a la violencia. Nuestra ley foral del año 2015 fue una normativa muy avanzada a su tiempo y, además, hemos alcanzado tres acuerdos interinstitucionales para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra. El último hito ha sido la apertura, la pasada primavera, del Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales. En él ya hemos abierto más de 100 expedientes de atención a mujeres. Estremece pensar que son solo la punta del iceberg. Pero me consuela pensar también que la sensibilización y los recursos adecuados permiten aflorar violencias ocultas. El 40% de las atenciones de estos seis meses lo han sido por violencias sexuales ocurridas en el pasado. Nunca me cansaré de agradecer al movimiento feminista que muchas de vosotras representáis por haber plantado esta semilla en nuestra sociedad, por haberla cuidado durante tiempos oscuros y por conseguir finalmente que las políticas feministas sean transversales a la acción de gobiernos como el mío. Debemos recordar, en cualquier caso, que no existen víctimas sin agresores. Los hombres deben ser parte activa en la lucha contra las violencias. Deben comprometerse, no solo para no ser agresores, sino también para dejar de ser esos cómplices silenciosos. Debemos permanecer vigilantes, porque la lucha contra la desigualdad estructural de género no es un camino sin retorno. Las fuerzas empeñadas en silenciarnos están encontrando mecanismos cada vez más sofisticados para mantener el statu quo de poder. Estemos alerta y no cedamos. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.